Juanchope versus Román, Román versus Juanchope, y en Boca nunca hay tranquilidad, parece, Pablo. No, es el mundo Boca, sabemos que es así, pero también algunas disputas de ya un tiempo atrás, digamos. Las banditas están más o menos armadas en la franja de Gaza. De un lado está Tevez con Juanchope y otros muchachos más. Y del otro lado está el Consejo de Fútbol con Román. Y en la franja de Gaza en este momento empezó a tener actividad. Empezó que tener sería actividad. Instagram en este Pero caso, porque es lo que detonó. Es que la guerra es por redes, ¿no? Juanchope, por un lado, diciendo, si me quieren buscar, estoy acá en el vestuario. Recordemos que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y eso le contestó justamente Román, ¿no? Le dijo, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, está lesionado, que se ponga bien y después veremos. O sea, además, no lo quiere o no lo contrató hasta el momento ningún club. Digamos, no hay indirecta, bien directo la cuestión, ¿no? El problema es que es como, viste cuando sos chiquito que le decís, andá y decile tal cosa, sí. Y va alguien y se lo dice, pero sí. Están frente a frente y no se hablan, o sea, están en el vestuario, están cerca y en lugar de hablar frente a frente hablan por los medios. Sí, sí, es digamos, así. Eso es lo que estaría pasando. Claro, eso es lo que pasa, no hay escritorio donde digan, o una reunión y se dirime ahí las cuestiones, las diferencias. El mundo Boca es así, es esa característica. Al que no le respondió, Gaby, fue a Villa. Ajá. Villa dijo, hablo de la falta de actitud en Madrid, en aquella final frente a River. No le contestó. ¿Y sabes por qué no le contestó? ¿Por qué? Está de acuerdo. Román está de acuerdo con lo que dice Villa, pero no le contestó. Lo dejó ahí. Ahí no hubo fraca de Gaza. Silencio estampa. Como silencio diría estampa. El Coco. Gran Coco Basile, amigo también de Juan Román Riquelme. Nos vamos de Boca a River, ¿te parece? A River, que juega contra Vélez hoy. Pero acá lo importante son dos cuestiones. Primero, la presentación de los futbolistas que tuvo, que no va a poder contar con todos ellos, pero también está probando, ¿no? Ante la lesión de Roja, de Palavecino, y de llegar al 12 cuando enfrentará a Unión por los puntos de la mejor manera a River, ¿no? Gallardo es un estratega para absolutamente todo. Habrá un homenaje seguramente a Prato, ¿no? Hablando de... ¿Habrá? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que River está sumamente agradecido a Prato, ¿no? El problema fue, y yo quisiera ver, pero me parece que Gallardo es un señor, que se fue mal con el técnico. Se fue, y lo dijo públicamente Prato. Y me parece que Prato también es un señor. Y pasó un tiempito, ¿viste? Que el tiempo... ¿Qué decís? Que el tiempo cura todo. Y en el fútbol también. El lunes hablamos, después de esta noche vemos que cómo se saludan, ¿no?